Hoy, del escritor Anton Chejov, leemos cinco cuentos. 1. Alegría. 2. ¿Cuál de los tres? 3. Disfraces. 4. 2 en 1. Y en último lugar, Divagaciones de un lector. Ahora damos comienzo al primero de estos cuentos. Espero que sean de tu agrado. Alegría. Cuento de Anton Chejov. Eran las 12 de la noche. Totalmente excitado y despeinado, entró volando mi tía en el piso habitado por sus padres, corriendo rápidamente de uno a otro aposento. Los padres se disponían a dormir, la hermana ya en la cama terminada la última página de una novela, y los hermanos colegiales dormían. «¿De dónde vienes?», se asombraron los padres. «¿Qué te pasa?». «Ah, no me pregunten. Esto no lo esperaba de ningún modo. No, de ningún modo lo esperaba. Si es hasta inverosímil». Y mi tía, echándose a reír y sin fuerzas de tenerse en pie de pura felicidad, se sentó en una butaca. «Es inverosímil, no pueden ustedes ni imaginarlo. ¡Miren!». La hermana saltó de la cama y echándose encima la manta se acercó al hermano. Los colegiales se despertaron. «¿Pero qué te pasa? ¿Por qué pones esa cara?». «Es la alegría, mamaíta. Ahora toda Rusia me conoce, toda. Antes solo ustedes sabían que existía en el mundo el escribiente colegiado Dmitri. Pero ahora lo sabe toda Rusia, mamaíta. ¡Oh, Dios mío!». Se levantó de un salto. Mi tía se puso a recorrer las habitaciones, luego se volvió a sentar. «¿Pero qué ha ocurrido? ¿Habla sensatamente? Ustedes aquí viven como fieras. No leen los periódicos, no prestan la menor atención a la cuestión pública. Y sin embargo, hay tanto notable en los periódicos. Todo cuanto ocurre se sabe enseguida. Nada queda oculto. ¡Oh, qué feliz soy! ¡Oh, Dios mío! Pensar que solo las celebridades escriben en los periódicos y que sin embargo estos han hablado de mí. ¿Qué dices? ¿Dónde?». Papaito se puso muy pálido. Mamaíta alzó los ojos hasta la imagen y se santiguó. Los colegiales se levantaron de un salto y, tal como estaban, vestidos solamente con un camisón cortito, se acercaron a su hermano mayor. «Sí, señores, los periódicos han hablado de mí. Rusia entera me conoce ahora. Usted, mamaíta, guarde este número como recuerdo. Lo leeremos de vez en cuando, miren». Y mi tía, sacando de su bolsillo un número de periódico y señalando con el dedo un pasaje, se lo tendió a su padre. «¡Lea!». El padre se caló los lentes. «¡Vamos, lea!». Mamaíta alzó los ojos a la imagen y se santiguó. Papaíto se aclaró la voz y empezó a leer. «El 29 de diciembre, a las 11 de la noche, Dmitri, escribiente colegiado». «¿Lo ven? ¿Lo ven? ¡Siga!». Dmitri, escribiente colegiado, saliendo de la cervecería Sita en la calle Malaya Brosanaya, en la calle, en casa Kochikin, y encontrándose en estado de embriaguez. «Éramos Simón y yo. Todo se describe, hasta los más ligeros detalles. Continúe, continúe, siga, escuchen». Encontrándose en estado de embriaguez, desbaló yendo a caer bajo el caballo de Isbochik Iván Durotov, vecino de la aldea Durikina, allí tendido. El caballo, encabritado después de pasar sobre Kuldarov, se arrastró por encima del trineo en el que se encontraba el comerciante de Moscú, el segundo grado, Stephen Lukov. Voló calle abajo, teniendo que ser sujetado por los potreros. Kuldarov, hallándose en el primer momento sin sentido, fue llevado a la comisaría del distrito, siendo allí reconocido por el médico. El golpe recibido en la nuca... «Me dio la lanza del trineo, papaíto. Siga, siga leyendo». Recibió en la nuca
se considera de pronóstico leve, ha sido levantado acta de suceso, la víctima recibió asistencia facultativa. Me mandaron poner agua fría en la nuca. ¿Estás leyendo, eh? Así es como fue. Y ahora por toda Rusia ha corrido la noticia. Dadme el periódico. Mi tía cogió el periódico, lo dobló y se lo metió en el bolsillo. Coito a enseñárselo a los Makarov. Me falta todavía enseñárselo a los Ivanisky, a Natalia Ivanovna, a Sim Vasilich. Me voy, a escape, adiós. Y mi tía, calándose el gorro de la escarapela, triunfante y alegre, sale corriendo a la calle. Fin. ¿Cuál de los tres? Historia vieja, pero siempre nueva. Un cuento de Anton Chekhov. En la terraza de la vieja y lujosa dacha de María Ivanovna, viuda de un consejero civil, se encontraba su hija, Nadia, con Iván, hijo de un renombrado comerciante moscovita. Era una tarde soberbia. Si yo fuese maestro en la descripción de la naturaleza, hablaría de la luna que, contemplando el paisaje desde detrás de las nubes, bañaba con luz bruja el bosque, la dacha y la carita de Nadia, y del leve rumoreo de los árboles, y del canto de los ruiseñores, y del apagado chapoteo del surtidor. Nadia, apoyando la rodilla en el borde de una butaca, estaba asida con una mano a la barandilla de la terraza. Sus ojos lánguidos, aterciopelados y profundos, miraban inmóviles el bosque verde oscuro. Sobre su cara pálida, iluminada por la luna, resaltaba el rojo color de las mejillas. Iván, de pie tras ella, se arañaba con mano nerviosa y temblorosa la poco poblada perilla. Cuando se cansaba de hacer este movimiento, se ponía a alisarse con la otra mano la papada, voluminosa y deforme. Iván era feo, parecido a su madre, que tenía tipo de cocinera de pueblo. Su frente, baja y estrecha, parecía achatada. Su nariz, respingona y aplastada, mostraba un entrante en lugar de caballete. Su pelo era estropajoso y sus ojos pequeños y estrechos como los de un gato recién nacido miraban a Nadia interrogativamente. «Perdone usted», tartamudeaba repitiéndose y suspirando como jadeante. «Perdóneme que le hable de mis sentimientos, pero la quiero tanto que no sé si estoy en mis cabales o no. Llevo en el pecho un amor hacia usted que no es posible expresarlo. Apenas la vi. Enseguida me colé, es decir, me enamoré, perdóneme, pero... ¿Qué tiempo más agradable? Sí, es magnífico. Pues con este tiempo que usted ve, es mucho más agradable amar a una mujer tan agradable como usted. Pero yo soy un desgraciado». Iván suspiró y se pegó un tirón de la perilla. «Soy muy desgraciado. Con lo que yo la quiero y usted, en cambio, ¿acaso podría usted sentir un sentimiento favorable hacia mí? Usted es una joven instruida, educada, noble, y yo, un cupet y nada más. Lo que se dice, nada. Mucho dinero, pero ¿para qué me sirve si no me da la felicidad? Sin felicidad, ese dinero es solo una perdición, vanidad pura. Comes bien, no tienes que andar a pie, una vida completamente vacía. ¿Qué pasa? No, nada, quería molestarla un instante. ¿Qué necesita? ¿Podría usted llegar a quererme? He ofrecido a su madre de usted mi corazón y mi mano para usted, y me ha dicho que todo depende de usted. ¿Puede usted decidir sin consultar a sus padres?
¿Qué me responde usted? Nadia permaneció callada. Miró al bosque verde oscuro donde apenas se distinguían los contornos de los troncos y el encaje de las ramas. La intrigaban las negras sombras móviles de los árboles con las cimas ligeramente mecidas por el viento. Su silencio abatía a Iván, que, lleno de pena, estaba a punto de echarse a llorar. «¿Y si me dice que no?», pensaba. Y esta triste idea hacía correr un escalofrío por sus anchas espaldas. «Hágame el favor, Nadiezhna, no me martirice, pues si la molesto es porque la quiero, porque si... Si no me responde usted, me da igual morirme». Nadia se volvió hacia el pretendiente y sonrió. Tendiéndole la mano, le habló con voz que resonó en los oídos del comerciante moscovita como el canto de una sirena. «Se lo agradezco mucho, Iván. Sé desde hace tiempo que me quiere usted, y sé cómo me quiere, pero es que yo también le quiero. No es posible no tenerle afecto por la bondad de su corazón y por su fidelidad». Iván abrió desmesuradamente la boca, se echó a reír y, lleno de felicidad, se pasó la mano por la cara. «¿No sería un sueño?» «Sé que si me caso con usted», prosiguió Nadia, «seré feliz, pero ¿sabe, Iván? Espere un poco. Ahora no le puedo responder afirmativamente. Debo pensar bien este paso, tengo que reflexionar. Espere un poco». «¿Mucho?» «No, todo lo más un día o dos». «Bueno, márchese y recibirá la respuesta por correo. Váyase ahora y déjeme pensar. Adiós, dentro de un par de días...» Nadia le tendió la mano, que Iván se apresuró a besar. Ella le hizo un saludo con la cabeza, echó un beso al aire y escapó de la terraza desapareciendo. Iván permaneció dos o tres minutos indeciso y pensativo y, por último, atravesando unos jardincillos y un soto cercano, se dirigió a su coche que le esperaba en el camino. Iba trastornado de puro, feliz y tan lánguido como si le hubieran tenido un día entero en un baño caliente. Mientras caminaba, reía de felicidad. «Tom Finn», despertó al cochero, que dormitaba en el pescante. «Tronfín, despierta y vamos. Habrá buena propina, ¿me entiendes?» Entretanto, nadie atravesó la carrera todas las habitaciones hasta llegar a la otra terraza. Descendió de ella y, abriéndose paso entre los árboles, los arbustos y los matorrales, corrió al otro camino. Allí la esperaba un amigo de su infancia, el varón Vladimir, joven de unos 26 años. Era pequeño y gordo, un alemancillo rechoncho con una calva ya visible. Terminado sus estudios en la universidad, iba hacia su hacienda y había venido a despedirse. Estaba un poco bebido y, recostado en un banco, silbaba la flechita. Nadie corrió hacia él y jadeante, fatigada por la carrera, se arrojó a su cuello, riendo estruendosamente y agarrándose a la garganta, a los cabellos o al cuello de la camisa del alemán, le llenó de besos el rostro adiposo y cubierto de sudor. «Hace ya una hora que te espero», dijo el varón cogiéndola por la cintura. «¿Qué tal te encuentras?» «Bien». «¿Sales mañana?» «Sí». «Antipático. ¿Vuelves pronto?» «No sé». El varón besó a Nadia y, quitándosela de las rodillas donde estaba sentada, la colocó en el banco. «Bueno, basta de besuqueos», dijo ella. «Después tendremos tiempo de sobra. Ahora hablemos en serio». «¿Has pensado...» «Sí, muy bien. ¿Y qué has decidido?» «¿Cuándo será la boda?» El varón torció el gesto. «Otra vez con lo mismo», respondió.
¿No te di ayer una contestación definitiva? Ni hablar de boda, ni hablar de casarse, ayer te lo dije. ¿Para qué hablar de lo que ya ha sido tratado y requetratado? Pero nuestras relaciones deben tener fin. ¿Cómo no te das cuenta? El fin tiene que llegar. Deben tener un fin, pero no será la boda. Te lo repito por centésima vez. Eres más inocente que una niña de 3 años. La inocencia le va bien a las mujeres bonitas, pero no en este caso, Paloma. De manera que no quieres casarte, ¿es así? Habla claro, alma sin conciencia, habla claro. ¿No quieres casarte? No. ¿Qué necesidad tengo yo de estropear mi carrera? Aunque te quiero, sé que serás mi perdición si me caso contigo. No puedes darme ni la fortuna ni un nombre. El matrimonio, amiga mía, es la mitad de la carrera, pero tú... Dejémonos de lloriqueos. Hay que razonar serenamente. Los matrimonios por amor nunca traen consigo la felicidad y terminan siendo un fracaso. ¡Mentira, embustero! Cásate y luego muérete de hambre. Engendra mendigos. Hay que tener cabeza. ¿Y por qué no la tuviste entonces? ¿Te acuerdas? Entonces me diste palabra de casarte conmigo, ¿verdad? Te la di. Pero ahora mis planes han cambiado. ¿Verdad que tú no te casarías con un pobre? ¿Por qué entonces quieres que yo me case con una pobre? Desde luego no pienso hacerme a mí mismo tal jugada. Tengo un porvenir del cual he de responder ante mi conciencia. Nadia se enjugó las lágrimas con el pañuelo y, de repente, de la manera más inesperada, volvió a arrojarse al cuello del alemán ortodoxo. Apretándose a él, le llenó la cara de besos. «Cásate conmigo», le suplicó. «No me abandones. Si supieras cómo te quiero, tesoro. Sin ti no voy a vivir, encanto mío. Si te apartas de mí, me matarás. ¿Verdad que vamos a casarnos?» El alemán meditó un instante y respondió en tono concluyente. «No puedo. El amor es una gran cosa, pero no la primera en este mundo». —¿De modo que no quieres casarte conmigo? —No, no puedo. —¿No quieres? —¿De verdad que no? —No puedo, Nadine. —Canalla, infame, falsario, alemán. No puedo ni verte, te odio, te desprecio, eres repugnante y nunca te he querido. Si me entregué a ti aquella tarde fue porque te creía persona decente y pensaba que te casarías conmigo. Pero tampoco entonces te podía aguantar. Quería casarme contigo porque eres varón y rico. Nadia, accionando con los brazos, retrocedió unos pasos, dirigió unos cuantos insultos más y se marchó a la casa. «Más me hubiera valido no venir a verte», pensó por el camino. «Bien sabía yo que no quería casarse. Vaya canalla. Y yo, qué imbécil fui aquella tarde». De no haber cometido aquel desliz, no hubiera tenido necesidad de humillarme ahora ante ese maldito. Al llegar al patio de la dacha, no entró en ella. Después de vagar un poco por los alrededores, se detuvo ante una ventana débilmente iluminada. En aquella habitación vivía como inquilino. Durante el verano, un joven violinista recién graduado en el conservatorio. Nadia miró adentro por la ventana. Mitia, un apuesto y fornido galán de rizosa cabellera rubia, se hallaba en casa, en mangas de camisa y chaleco. Tendido en la cama, estaba leyendo una novela. Nadia permaneció un momento junto a la ventana y, tras pensar un poco, llamó a los cristales. El violinista levantó la cabeza. «¿Quién es?» «Soy yo, Dimitri». —¡Abra un momentito! Mitia se puso la chaqueta presuroso y abrió un postigo. —¡Venga, salga por favor! —le rogó ella. Mitia apareció en la ventana y, segundos más tarde, ya estaba al lado de Nadia. —¿Qué desea? —Venga un momento conmigo —le dijo ella y le cogió el brazo. —Pues verá usted, Dimitri,
Haga el favor de no escribirme más cartas de amor. Tenga la bondad de no escribirme. No me quiera ni me diga que me quiere». Las lágrimas afloraron a sus ojos y corrieron por sus mejillas y por sus hombros. Eran lágrimas verdaderas, ardientes, gruesas. «No me quiera, Dimitri. No toque el violín para mí. Soy repugnante, malvada. Merezco que me desprecien, que me aborrezcan, que me peguen». En este punto rompió a llorar y apoyó la cabeza en el pecho de mi tía. «Soy la más vil de las mujeres y mis pensamientos son también viles y mi corazón...» Mi tía, desconcertado, murmuró cualquier tontería y besó a Nadia en la cabeza. «Usted es bueno, amable. Le doy mi palabra de que le quiero, pero usted no debe quererme. Mi mayor ilusión es el dinero, el lujo, los coches. Me muero al pensar que no tengo dinero. Soy ruin, egoísta, aborrézcame. Amable Dimitri Ivanich, no me escriba. Me voy a casar con Grabilich. Fíjese cómo soy, y usted me quiere a pesar de todo. Adiós. Seguiré amándole aunque esté casada con otro. Adiós, mi tía». Diciendo así, abrazó repentinamente, le dio un beso en el cuello y huyó hacia la salida. Ya en su habitación se sentó a la mesa y llorando amargamente escribió: «Querido Iván, soy suya, le amo y deseo ser su esposa, Nadia». Acto seguido entregó la carta a la doncella y le ordenó que la llevase a su destino. «Mañana Dios dirá», se dijo a sí misma y suspiró profundamente. Este suspiro marcó el fin de su llanto. Sentada a la ventana durante un rato, se tranquilizó. Luego se desnudó y exactamente a medianoche el lujoso edredón de bordados y encajes cubrió el cuerpo de la víbora viciosa, joven y guapa. También a medianoche Iván soñaba en voz alta, dando vueltas por su habitación. Sus padres, que estaban presentes oyéndole soñar, se sentían felices ante la felicidad del hijo. «La chica es guapa, de familia noble», comentaba el padre, «hija de un consejero civil y muy bonita. No tiene más que un defecto, ese apellido alemán. Va a creer la gente que te has casado con una alemana». Fin. Disfraces. Cuento de Anton Chekhov. Ha atardecido. Por la calle avanza una abigarrada tumulta de borrachos con guerreras y camisolas. Risas, bromas y baile. Abre la marcha un soldado bajito, de viejo capote y gorro ladeado. En dirección contraria va un suboficial. «¿Por qué no haces el saludo?», se lanza contra el soldado. «¿Por qué? ¡Alto! ¿De qué regimiento eres? ¿Cómo andas así?». «Pero amigo, si vamos disfrazados», responde el soldado con voz atiplada. Y los del grupo e incluso el suboficial sueltan una sonora carcajada. Una señora, guapa y gruesa, está sentada en un palco. Resulta difícil determinar su edad, pero es joven, y aún lo será durante bastantes años. Va vestida con elegancia y lujo. Lleva en cada brazo una maciza pulsera y en el pecho un broche de brillantes. En el respaldo de una silla vecina descansa su abrigo de pieles, que ha de valer miles de rublos. Un lacayo de librea galones le espera en el pasillo y en la calle un trineo de negros caballos con una piel de oso por manta de viaje. La cara llena y hermosa y los atavíos de la señora parecen decir: «Soy feliz y rica».
pero no lo crea, lector. Esto es un disfraz, piensa ella. Mañana o pasado el varón se juntará con Nadine y me lo quitará todo. A la mesa de juego está sentado un caballero de frac, papada de tres pisos y mano de damisela. Tiene ante sí una montaña de dinero. Pierde, pero no se apura, al contrario, se mantiene siempre sonriente. Le importa poco perder 2 o 3.000 rublos. En el comedor, varios criados se hallan preparando para él ostras, champán y faisanes. Nuestro caballero es amigo de la buena cocina. Después de cenar, irá en su coche a casa de ella. Ella le espera. ¿Verdad que lo pasa bien este señor? Es feliz. Pero mirad la idea que le trastorna el cerebro, agobiado por las grasas. Esto es un disfraz. Apenas se presente una inspección, todo el mundo sabrá que estoy disfrazado. Un abogado está defendiendo a una mujer ante el tribunal. La acusada es bella y su rostro, compungido hasta no poder más, denota su inocencia. Dios sabe que no es culpable. Los ojos del defensor centellean, las mejillas le arden y su voz está empapada con lágrimas. Dice que sufre por la acusada y que si la condenan morirá de pena. El público le oye extasiado, temeroso de que acabe de hablar. Es un poeta. Susurran entre sí los presentes. Pero es solo un poeta contrahecho. Lleva un disfraz. Si el demandante me hubiera dado 100 rublos más, piensa el poeta, hubiera puesto a esta como un trapo. El papel del fiscal me hubiera ido mucho mejor. Un músico borracho va por la aldea cantando y sacando horribles chillidos a un acordeón. Tiene su cara una expresión de ebrio deleite. Soltando unas risitas conejiles se pone a bailotear. ¡Qué bien vive, eh! Pues no, señores. Lleva un disfraz. ¡Qué hambre tengo! Va pensando. Un joven catedrático de medicina da su primera lección. Afirma que no existe mayor felicidad que servir a la ciencia. «La ciencia es todo», dice. «La ciencia es la vida». Y le creen. Pero dirían que está disfrazado si hubiera oído lo que dijo su mujer después de la conferencia. «Ahora, hijita, ya soy profesor». En el ejercicio de la medicina un profesor cobra 10 veces más que un médico. Pero que ahora llegaré a los 25.000 rublos anuales. Seis entradas, miles de luces, gentío, guardias, revendedores. Es un teatro sobre la puerta principal. Un letrero como el del Hermitage, sátira y moral. Allí se pagan precios muy altos y escriben largos artículos críticos. Se aplaude mucho y se sisea muy rara vez. Es un templo. Pero también se trata de un disfraz. Si arañáis lo de sátira y moral, no será difícil leer chismorrería y bufonada. Fin. Dos en uno. Cuento de Anton Chekhov. No crean a los judas ni a los camaleones. En nuestra época es más fácil perder la fe que perder un guante. Y yo la he perdido. Atardecía. Yo iba en un tranvía de caballo, cierto que, como alto funcionario que soy, no me corresponde viajar en semejantes vehículos.
pero esta vez llevaba un abrigo muy grande y podía ocultar la cara en el cuello de Marta. Y además, resulta más barato, ¿saben? Pese a lo tardío de la hora y al frío reinante, el vagón iba repleto. Nadie me reconoció. El cuello de Marta guardó mi incógnito. Yo, adormilado, contemplaba a los viajeros. «No, no es él», pensé fijándome en un hombrecillo envuelto en un abrigo con cuello de conejo. «No es él». «Pues sí, es él, es él». No sabía qué carta quedarme. El hombrecillo del abrigo de cuello de conejo se parecía enormemente a uno de mis subordinados, un ser minúsculo, raquítico, menguado que respondía por Iván, y solo vivía para recoger algún pañuelo que se le cayese y para felicitar a los jefes. No obstante, ser joven, tenía un espinazo corvo y las rodillas dobladas. Las manos siempre sucias, nunca abandonaban la posición de firmes. Su cara parecía haber sido presionada por una puerta o azotada con un trapo húmedo y su expresión era agria y triste. Al verle daban ganas de cantar la Lomichnuska y echarse a llorar. En presencia mía temblaba, palidecía o enrojecía, como si me dispusiera a devorarle o a degollarle y cuando le echaba una reprimenda se estremecía. No conozco a nadie más sumiso, más callado ni más insignificante. Ni siquiera entre los animales he encontrado ninguno tan dócil como él. El del cuello de conejo me recordaba a Iván, una copia exacta, pero el hombrecillo en cuestión no llevaba la espalda tan encorvada ni parecía decaído. Lejos de ello, accionaba con desenvoltura y, lo que era más extraño, iba hablando de política con su acompañante. «¡Ha muerto Gambetta!», se lamentaba agitando las manos. «Una buena baza para Bismarck. Gambetta sabía dónde le apretaba el zapato. Hubiera hecho la guerra a los alemanes y le hubiera obligado a pagar una contribución. Iván, porque Gambetta era un genio. Aunque era francés, tenía alma de ruso. Un verdadero genio. ¡Oh, bicho inmundo!». Cuando el cobrador se acercó, nuestro hombre dejó tranquilo a Bismarck. «¿Por qué están tan oscuros los tranvías?», asedió al empleado. «¿No tienen ustedes velas? ¿A dónde vamos a parar con tal desidia? No hay quien les dé a ustedes una lección buena. En el extranjero ya se la darían. No es el público el que está al servicio de ustedes, sino ustedes al servicio del público. ¡Qué diablos! No me explico qué es lo que hacen los superiores». Un instante más tarde nos exigió a todos que nos apartásemos. «¡Apártense! Les estoy diciendo que se aparten. Dejen pasar a Madame. Tenga un poco más de educación. ¡Cobrador! ¡Venga usted aquí, cobrador! ¿No cobra usted el billete? Pues dele un sitio a la señora. ¡Qué vergüenza! Aquí está prohibido fumar», le gritó el cobrador. «¿Quién lo ha prohibido? ¿Con qué derecho? Esto es un atentado contra la libertad. Yo no permito a nadie que coarte mi libertad. Soy un hombre libre». «Habrá descarado», me dije, mirando aquel hocico y sin dar crédito a mis ojos. «No, no es él. No puede ser. Aquel no sabe palabras como libertad o gambeta». «Estamos arreglados con semejantes disposiciones», protestó el homúnculo, tirando la colilla. «Cualquiera vive con estos señores. Para ellos no existe más que la forma de la letra. Formalistas, filisteos, estranguladores». No pude reprimir una risotada. Al oírla, el hombrecito me lanzó una mirada fugaz y su voz tembló. Había reconocido mi risa y quizá también mi abrigo. La espalda se le encorvó como por ensalmo. La cara se le agrió. Se le ahogó la voz. Las manos adoptaron la posición de firmes
y se le doblaron las rodillas. Fue una metamorfosis instantánea, no cabía duda. Era Iván, mi oficinista. Sentándose con toda rapidez, hundió la nariz en el cuello de conejo. Le miré la cara y pensé, ¿será posible que esa figurilla exigua y mezquina conozca palabras como filisteo y libertad? ¿Será posible? Sí, lo es, inverosímil, pero cierto. Valiente mamarracho, como para fiarse de las caras sumisas de estos camaleones. Se acabó, a mí no me la dan más. Fin. Divagaciones de un lector. Cuento de Anton Chéjov. No lean ustedes la Gaceta. No encontrarán nada que se refiera a aquella ciudad ni a su provincia. Tiene la prensa rusa innumerables títulos luminosos. La luz de la aurora, el arco iris, luz y sombras, el rayo, la antorcha, amanecer, etc. Pero ¿por qué vive entre tinieblas? Tiene un vigilante, un inválido y una Siberia. También tiene una distracción y un pasatiempo, mas no por ello ha de creerse que lo pasa muy divertido. Posee asimismo una voz y un eco. ¿Son propios? ¿De veras? Lo que no es duradero no puede ufanarse de un siglo. Rusia tiene muy poco de común con Moscú. El pensamiento ruso lleva una cubierta muy opaca. Existen una sanidad y un médico, pero ¿cuántas tumbas? Fin.